Hola a los dos, aquí estamos en Five Nights at Freddy's 2. ¿Cómo digo 2? Y quería grabar este juego después de haber subido juegos hace como 3 meses o 2, hace milenio, que por fin salí de cuarto medio, que es como salir de la preparatoria para dar un paso a la universidad. Así que por fin estoy como de vacaciones y puedo darle más tiempo a los juegos. Como verán, ya estoy en la noche 5. Es que no haya jugado. Y quería hablar un poco de la jugabilidad, porque esto va a ser una mini partida, va a ser cortita. A Foxy hay que echarlo con el control, el cual son las lucecitas. Uno las puede usar en todas, pero todas las cámaras. Pero no recomiendo mucho porque se va acabando esto, que es la luz de la linterna. No sé si es una linterna, es un foco gigante. Bueno, la cosa es que uno tiene que estar pendiente de esta cajita musical, si no, el personaje te va matando. Que es de Puppet, una especie de marioneta. Mira, voy a mostrar un poquito, esa es su caja. Es como un regalo gigante. Toma tu regalo. Y te ataca como Foxy. Sí, Foxy, tienes que ir ahuyentándolo. Y ya se fue esa personaje pequeña que estaba arriba. Es Mangle, que es una remasterización de remake de Foxy. La cual está como de destruida, la ocupaban para desarmarla como especie de Lego. Y ahí está Bonnie antiguo. Bueno, para los animatrónicos antiguos, uno tiene que ponerse la máscara inmediatamente. Y para los nuevos, solamente tienes que poner la máscara cuando ellos están como cerquita. Como esté por aquí o esté como encima el Freddy. Lo que escuchan como Hi es Balloon Boy, el cual es como el que te avería las luces. Ahora debe estar... ¡Ay! Me morí. Me morí. Recopilación de muertes. ¡Ay! No hay que explicar mucho. ¡Ay! Ok. Aprovecho de también de explicar esto. ¡Uf! Eso era un Freddy dorado. Bueno, cuando uno muere, puede suceder esto, que es como Samadad minigame, la cual te quiere explicar la historia que está en el fondo de este juego, la cual muchos deben conocer, que es la muerte de los niños. No te voy a seguir, voy a ir para arriba, porque quiero ver qué hay arriba. ¡Oh! ¿Qué hace un Freddy gigante? Deben ser los nuevos. Y un niño muerto. La cual te quiere explicar la muerte de los niños. En este momento está deletrando Save Them. Dice A, B, E. Y te va diciendo la muerte de los niños. Ahora va a aparecer un screamer. No creo. Por ahí. Y... ah, no apareció. La cosa es que... esto es Five Nights at Freddy's 2. Muy rápida para... o rápido. ponerte la máscara con los animatrónicos antiguos. Nuevos, ponerte la máscara normalmente. Y estos son una especie de tips. Ya que voy a, quizás ahora mismo, voy a grabar la noche 5, espero pasarla. Así que voy por partida noche 5. Una partida en cada una, aunque dure muy poco. Porque realmente está muy difícil comparado con el 1. Porque el 1 me lo pasé rápido, pero este, con los animatronics antiguos, me ha complicado mucho. Y bueno, si les gusta la historia de este juego, analicen un poco. Me gustaría hacer videos sobre la historia de lo que he ido pensando. Ya que todo está en inglés y muchos hablan sobre la muerte de los 5 niños o de la mordida del 87. Que son cosas que van en la historia centrada del juego. Pero más allá de lo que te está mostrando, de la jugabilidad, hay que ir también por el lado historia, el cual ahora está oculta. Así que un saludo para mi amiga Romero, que me dedicó este video para ti, que también saliste de cuarto medio y que te gusta el fandom de este juego. Así que saluditos y espero poder subir muchos videos. Y no espero, tengo que empezar a subir muchos videos. Tengo anotado muchos en mi agendita. Sí, con esto me despido. Saludos para ti y adiós.